¿Cómo están? Pues hoy vamos a hacer un no makeup makeup como ya lo vieron en el título. Y bueno, esto se trata de hacer un maquillaje que parezca que casi no tenemos nada de maquillaje. Esto te puede servir perfecto para la prepa, para la universidad, incluso si vas comenzando en el trabajo. No tienes mucho tiempo por las mañanas y quieres un look que te haga lucir como que dormiste 8 horas, tienes mucha energía, estás muy despierta y esas cosas que casi no se note que traemos maquillaje. Y es un look que va a estar muy de moda la temporada que sigue ya de primavera a verano. Aquí en el DF como que ya está empezando a hacer un poquito de calor. Lo sentí muchísimo los últimos 2 días. La verdad, no sé, de repente hacía demasiado frío y ¡pum! Un día ya el sol así me estaba pegando en la cara. Bueno, el chiste es que ahorita no traigo nada de maquillaje. Lo único que traigo pues son mis cremas y el protector de calor y todo eso. Y vamos a comenzar. Te recuerdo que voy a ir enseñando los productos que voy a utilizar. Sin embargo, si quieres saber marca, nombre, tono, todo como la información, te voy a dejar el link al blog en la cajita de información aquí abajo. Así como links a lo que te vaya diciendo así de, ah, sí, tengo un video de esto o escribí sobre esto, también te los voy a dejar ahí en la cajita de información. Por si tienes curiosidad de saber más de lo que te estoy hablando en este video, puedes encontrar todo ahí. Y antes de empezar, te quiero pedir que te suscribas a mi canal en el botoncito que ya saben, no sé nunca dónde está, pero está aquí abajo. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, así que no te olvides de hacerlo y ya vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, pues para comenzar, la piel. Yo voy a comenzar utilizando un primer. El chiste del no makeup makeup, o sea, para lograr como realmente esa textura de piel casi perfecta, sin embargo, que no luzca muy maquillada. Lo primero es utilizar poco producto, de todo lo que tengas, de todo lo que vayas a utilizar, que sea poco. Entonces no se ven plastas de maquillaje, ni se ve que usaste mucho, se ve natural. Y lo segundo es utilizar texturas que sean naturales a la piel. Con esto me quiero decir que, por ejemplo, una piel sin maquillaje puede llegar a tener brillo, puede llegar a tener como ese efecto glowy, ya saben, como no brilloso con glitter, sino brillo como, no sé, como mi piel. Ah, es cierto. No, pero ya saben, la textura natural de la piel nunca es polvosa y nunca es demasiado con muchas plastas de todo. Entonces el chiste es utilizar poco cantidad, la cantidad que sea la mínima, y texturas ligeras que vayan de acuerdo a la piel. Por ejemplo, una piel naturalmente nunca produce un polvo, por ejemplo. Entonces, todos los productos que voy a utilizar en específico para este tutorial van a ser líquidos o cremas, que es más o menos las texturas que la piel naturalmente produce. Así vamos a hacer que se vea como mucho más acorde al no makeup makeup. Para ayudarnos, ya sé que ninguna de nosotras tenemos la piel perfecta, todas tenemos, o nos llegan a salir granitos, espinillas, puntos negros, tenemos, nos apretamos así horriblemente cuando teníamos 13 años, nos salió un barro así gigante, nos apretamos, nos quedó la cicatriz, la tenemos ahorita, yo ya tengo 25, todavía la tengo y así. Voy a utilizar un primer. El primer me va a ayudar para que de esta manera todas esas cosas que les dije, poros largos, poros abiertos, cicatrices, sean menos evidentes una vez que ponga la base de maquillaje. Yo, la verdad, uso primer todos los días porque a mí sí me gusta. Aparte de lo que ya les dije, que ayuda a alisar la piel, te ayuda a que tu maquillaje dure más tiempo. Para el No Makeup Makeup te lo recomiendo mucho porque con este producto vas a ayudar a tu piel a que luzca naturalmente perfecta, sin necesidad de utilizar tanta base de maquillaje. Lo que yo voy a hacer es poner un poco en mis manos y comenzar en la parte en donde yo siento que lo necesito más, que es esta parte de aquí, donde siento que tengo los poros un poco más abiertos. Ya lo que sobre lo voy a aplicar alrededor de la cara, que siento que no es como mi mayor problema. Lo siguiente ya es utilizar una base de maquillaje. Yo voy a utilizar esta, es Vitalumi Aqua de Chanel. Es una como de mis top 5. Escribí un review sobre las 5 favoritas del año pasado. Te voy a dejar el link en la cajita de información. Y lo que voy a hacer es utilizar muy poco producto, muy poco. Entonces esta la tienes que agitar primero. Y lo voy a aplicar en la mano. Realmente es muy poquito. Y la voy a aplicar en mis zonas problemáticas. Tengo como esta zona muy diferente del color. La tengo como cafecita o algo así.
Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi brocha, o sea, un poco de producto y empezar a ponerla en esa zona para neutralizar el color que no me gusta a mí. Entonces, voy a aplicarla casi, no sé, en el mismo lugar en donde empecé a poner el primer, que es la zona de la nariz, alrededor de los ojos y alrededor de la boca. Y como ya les dije, neutralizo esta zona que es la que menos me gusta, que es la zona de los ojos. Sin embargo, con todo lo que estaba haciendo, ya ha disminuido, créanme. Ha disminuido mucho. Y ya con lo que sobre, lo voy a aplicar alrededor del rostro. Pero realmente, el chiste es como que tapes lo que menos te gusta ligeramente y que cuando barras el producto hacia atrás, hacia la línea del cabello, quede tan poco que no se note el cuánto es tu piel y cuándo es lo que corregiste, ¿no? Bueno, ahora ya tengo la base de maquillaje puesta. Como pueden ver, es muy poco producto y una aplicación muy ligera. No, ni siquiera hice como sellitos, que es lo que normalmente recomiendo hacer con la base, sino más bien como la barrí un poco porque era tan poco el producto que necesitaba que se viera una capa muy, muy delgada. Como mi trauma son las ojeras, voy a aplicar corrector. En esa área voy a utilizar este de... Es un plumín que siempre tengo problema en abrir. Es de Marc Jacobs, pero después de aplicar como las cremas y eso, es súper difícil. Ok, ya. Como pueden ver, me gusta mucho porque tiene esta punta totalmente metálica. Y si tienes como súper hinchado la parte de aquí, de las bolsas, te ayuda un buen a quitar la inflamación. Lo que voy a hacer es sacar muy poquito producto. Normalmente, en circunstancias de mucho maquillaje, le doy dos o tres. Es como una pluma. Le doy dos o tres. Esta vez solamente le voy a dar uno. Y entonces va a salir muy poquito. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en esta parte para que me sirva como iluminador y además corrector. Entonces solamente lo aprieto una vez y lo aplico en la zona de la ojera. Después lo que voy a hacer es voy a tomar estos, los dedos anulares, y los voy a calentar un poco frotándolos entre ellos mismos. Y lo que voy a hacer es, con ese corrector que ya tengo, que es poquita cantidad, voy a empezar a difuminarlo llevándolo hacia abajo en esta forma de triángulo, así y así. Esto me va a servir no solo para disimular las ojeras, pero también va a actuar como para levantar más el pómulo. Ahora, este paso que sigue es como un extra. Puede ser que haya chicas a las que no les guste o no lo quieran hacer, o puede haber chicas como yo que sí lo quieran hacer. Es contornear el rostro un poco. Esto yo lo hago porque a mí me gusta así que se vea como las facciones un poco más definidas. Y también porque si pueden ver mi cara, soy como un fan, nunca estoy bronceada de la cara. Y aunque del cuerpo sí esté... entonces por eso se ve un poco raro y por eso me veo blanca. Pero por eso voy a usar este. Esta es una base de maquillaje que es muchísimo más oscura que mi tono de piel. Y la voy a aplicar, se me salió muchísimo. La voy a aplicar como si fuera bronceador. Esta es la base. La voy a aplicar con esta brocha. Y si veo la cámara es porque no traigo espejo. No sé por qué no traigo. Pero... el chiste es que la voy a aplicar como si fuera bronceador. Voy a empezar aquí. Después acá. Y en el contorno de la frente. Y una vez que ya tengo como el producto en donde quiero que vaya, voy a tomar la brocha. Voy a quitar como el exceso en mi mano. Que pueden ver, agarré mucho producto, no sé por qué. Y voy a empezar a difuminar lo que acabo de hacer. Esto, además de darme como un poco de definición en el rostro, también va a hacer que no me vea tan pálida. Bueno, y así es como queda. Pueden ver que es como un color sutil, no se nota demasiado, y ahorita que pongamos el rubor y sombras y eso, no se va a ver mucho. Bueno, ya que tenemos el contorno hecho, o el bronceador, voy a hacer el rubor. Voy a ocupar... ¡ay! Casi me cae. Una... mezcla entre Loli Tint y Benetint de Benefit. Aquí pueden también ocupar un
rubor en crema rosita, naranja, como a ustedes más les guste. A mí me gusta la combinación de estos dos productos. Y después voy a usar el que es Loli Tint, que es como un poquito más moradito. No sé, a mí me gusta mucho combinar los colores para ver cómo se ven, tanto en labiales como en todo. Entonces, si ustedes no quieren hacer esto, no, no importa, usen, pueden usar solamente uno. Pero yo voy a experimentar hoy. Y ahora, el último producto para el rostro, para hacer el, como la base, va a ser High Beam, que es un iluminador. Pueden utilizar cualquier iluminador líquido que tengan. Lo voy a aplicar aquí. Aunque les dije que se limiten en el uso de los polvos, sí voy a poner un polvo translúcido al final porque no quiero que mi maquillaje se mueva, que con el sudor se empiece a caer o que si tengo la piel seca lo empiece a chupar. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar este polvo translúcido de Make Up Forever. Este es uno de mis favoritos porque es demasiado fino, muy muy fino. Nunca vas a notar como una piel con demasiado polvo con este producto, y además vamos a aplicar muy poquito. Yo lo voy a aplicar principalmente en el área donde apliqué corrector. Lo dejo como, primero lo como que lo pongo, lo dejo un ratito en esa área, lo demás lo voy como poniendo en las otras áreas. Esto es para que no se mueva. Todas las capas que pusimos no se van a mover con este polvo, pero no se va a notar que pusimos polvo. Y luego ya quito la parte de los ojos. El siguiente paso es hacer las cejas. Voy a utilizar este kit, que es el mismo kit que les enseñé en un video que tengo especial solo para hacer cejas. Las voy a hacer exactamente como se los muestro en ese video. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y ahorita, bueno, lo voy a hacer fuera de la cámara, entonces ahorita regreso ya para terminar el maquillaje, el no makeup. Ya que tenemos las cejas listas, llegó el momento de decidir. Aquí tú puedes decidir si quieres o no maquillarte los ojos. En realidad, un no makeup makeup se trata de que pues casi no se vea el maquillaje. En este punto puedes decidir tú nada más enchinarte tus pestañas, ponerte máscara de pestañas, y creo que te vas a ver súper linda para la prepa o la universidad, como muy fresca y así. Yo voy a darte esta opción de hacer un maquillaje muy ligero en los ojos, demasiado ligero, y lo único que va a hacer es hacer como que tus ojos se vean más abiertos y más grandes. Para esto vamos a necesitar sombras. Pueden ser en crema o puede ser en polvo. Realmente, si tienes el párpado graso, incluso te recomiendo que sean en polvo para que no tengas el problema de pliegues que se formen. El tipo de sombras que vamos a utilizar van a ser como estas, que se parezcan muchísimo a tu tono de piel, ya seas de piel clara o de piel morena. Eso va a depender mucho de ti, pero por ejemplo esta, como pueden ver, es muy parecida al tono de mi piel. Esto lo que voy a hacer es aplicarlo con el dedo, lo voy a tomar aquí. Y, ¿por qué no tengo un espejo? Aquí encontré uno. Lo que voy a hacer es aplicarlo en todo el párpado móvil. Ahora, para darle definición al ojo, que es precisamente lo que quiero con un no makeup makeup, es decir, lo mismo que hicimos con el contorno en la cara, que es algo muy sutil, que casi no se ve, lo voy a hacer con el ojo. Voy a utilizar esta sombra que es muy parecida a un tono de bronceador, y lo que voy a hacer es agarrar una brocha como esta, que es muy, no sé si pueden verla ahí, es para difuminar, muy densa, tiene muchos pelitos, y lo que voy a hacer es aplicarla directamente en la cuenca, con un toque muy ligero para que no se vea demasiado marcado en el ojo. Lo que hago es quitar como el exceso en mi mano y ya después empezar a difuminar cada vez más hasta que me quede un tono que se note como si fuera una sombra natural del ojo. Con una brocha un poco más pequeña, pero que también sea para difuminar, voy a poner la misma sombra en la parte de las pestañas inferiores. Y bueno, ya después de eso voy a aplicar máscara de pestañas. Voy a estar probando, esta es la nueva máscara de pestañas de Benefit. Creo que la van a poder encontrar en las tiendas a partir de la próxima semana. Ups.
Y se supone que la gran innovación es que no te tienes que rizar, o sea que ya le tienes que decir adiós al rizador de pestañas y que la fórmula y el cepillo de esta máscara, al parecer, te las van a enchinar increíble. Entonces, no lo sé, esta es la primera vez que la uso, vamos a ver qué tal funciona y ustedes van a poder ver la primera impresión de este producto. Pues así queda un ojo. ¿Cómo ven la máscara de pestañas? Yo veo, o sea, sí veo diferencia, no estoy usando ninguna otra, solamente esta. O sea, sí las enchina mucho, pero sí noto que deja un poco de grumos. Digo, no tengo tanto problema con eso porque como no tengo muchas, incluso cuando se forman grumos a veces parece que son más, ¿no? Que están más voluminosas. Pero sí, una primera buena impresión. Entonces, aquí pueden ver la diferencia entre, o sea, lo que hice realmente no se ve que el ojo esté demasiado maquillado, simplemente se ve como si el ojo estuviera mucho más grande y despierto. Voy a hacer lo mismo en este ojo y ahorita regreso. Bueno, pues ya casi terminamos nuestro No Makeup Makeup. Yo sé que este video ha durado mucho porque cuando hablo siempre el video se tarda un montón. Por eso a veces me gusta más hacerlos como con voz arriba, pero bueno, siempre es bueno cambiarle. Y ya, bueno, les juro que si lo hacen así, calladitas en su casa, se van a tardar muy poquito tiempo, 5 minutos. Ya lo último es labial. Aquí también tienes la opción de utilizar nada más un bálsamo labial. Por ejemplo, los Baby Lips de Maybelline son muy bonitos. Algunos tienen un toquecito de color, entonces te lo pones y ya, te sales. Yo voy a aplicar este color. Me gusta muchísimo. Es como el tono de mis labios, pero un poquito más rosa. Entonces lo voy a aplicar. Aparte es de esos como de larga duración que son como un gloss y después se vuelven labial. Voy a aplicar muy poquito y lo voy a difuminar con los dedos para que se vea aún más natural. Y listo, pues eso es todo por el tutorial de hoy. Como pueden ver, la verdad se nota que obviamente traigo un poco de maquillaje, la máscara de pestañas, un poco en los labios. Sin embargo, no siento que se vea demasiado maquillaje, que se vean plastas o que la piel no se vea natural. Me gusta muchísimo este maquillaje, como ya les dije, inténtenlo, prueben diferentes productos para su tipo de piel o para lo que más les guste a ustedes, dependiendo de su tono también. La verdad es que este maquillaje me encanta, lo uso muy seguido. El maquillaje, la forma en que hice la piel, la utilizo, no sé, en una semana la utilizaré 4 días, nada más como que voy cambiando por un tono de labios diferente, rojo, morado, ya saben cómo a mí me gustan. Pero bueno, pues como ya saben, los productos que utilicé van a estar en el blog, les dejo los links en la cajita de información. También los links hacia mi Facebook, Twitter e Instagram, donde les muestro un montón de cosas, de maquillajes nuevos y todo para que puedan estar al pendiente. Y pues nada, muchas gracias por suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Ya saben que todos los jueves son jueves de video. Les mando un beso. Y nos vemos. Bye.